Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC. NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. ¿Qué sucederá con Siéntese Quien Pueda y Desiguales? Ya les cuento el mitote en este show. De costa a costa, el show de Chiqui Baby. Mucho cuidado, mis amores, transmitiendo en vivo desde el barco donde se encuentra Chiqui Baby en el Mar del Norte. Que es como que estoy norteada en el mar, no sé, pero acá la estamos pasando muy bien. Tommy está un tanto preocupado, ya más adelante les va a decir por qué. Pero oigan, yo estoy preocupada por los fraudes que se están cometiendo con la gente que está comprando boletos de avión. Y esto le sucedió a una mujer que iba a un funeral de su propio marido y no pudo llegar, ¿o no, Tommy? Exactamente, Chiqui Bebé, no pudo llegar la doña. Oye, además, aguas con hacer ejercicio, compañera. Los peligros de hacer ejercicio que te pueden llevar hasta la muerte. Te voy a platicar de algo en particular más adelantito. Muy bien, mi querido Luis, ¿qué me tienes? ¿Cuál es la característica que comparten las personas de gran éxito? ¿Tendrás tú esta característica? Y si no la tienes, ¿la puedes conseguir para que el éxito te alcance, para que el éxito esté a tu lado? Vamos a hablar de esto que me parece muy interesante. La característica, el rasgo que comparten las personas que triunfan. ¿Y César Muñoz en el mundo de la farándula? Ay, Chiqui Baby, tengo lo último de Eduardo Yáñez y su mal comportamiento en una alfombra allá en México arrebatado. Dando celular a una reportera y además Mirka de Llano sale en defensa del actor, le llueven las críticas y por si fuera poco, Irina Baeva le manda tremendo mensaje a Niurka Marcos. Todo esto y más aquí en el show de la Chiqui Baby. Eso, ya volvemos con esto y mucho más aquí en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. Estás con de costa a costa Chiqui Baby Show. Oiga, patrona. Primero que nada, quiero que sepa que ya prendí una veladora y recé una magnífica porque está justamente en este momento en el mar más peligroso del mundo, que le llaman el North Sea. Sí. Oh, compañera, métete a TikTok y busca videos del North Sea para que veas de qué te hablo, Chiqui Baby. No. ¿Cómo voy a poner ahorita a buscar, ahorita estando en el North Sea, buscar videos? Pero a ver, platícame, porque estoy ahorita en el North Sea, que yo ni sabía que existía el North Sea, pero bueno, aparentemente voy para Noruega, mañana llego allá. ¿Y qué te has encontrado? Oh, compañera, cualquier persona que busque en TikTok o en cualquier plataforma, así North Sea Videos, es el oleaje más peligroso del mundo. Todos los marinos más experimentados de donde quieras, compañera, tratan de sacarle la vuelta o andar con mucha precaución justamente en esa área. Así que bueno, ya le recé una magnífica y le prendí una veladora, Chiqui Baby.
Oye, pero gracias, gracias por darme la bienvenida hacia el show, ¿eh? La verdad que no, ni me puse a investigar ni nada. Incluso ayer le preguntaba a mi marido, oye, vamos a cruzar ahorita de Ámsterdam a Noruega. Le digo, ¿en qué parte del territorio estamos? Y efectivamente él fue el que me dijo, el North Sea. Y yo dije, el ¿cómo se dice? ¿El mar del norte? Sí. Yo nunca había escuchado. Sé yo que obviamente con las aguas más heladas sí se mueve más el barco. Yo no he sentido, la verdad, incluso yo traje parches y traje unas pulseritas y traje incluso Dramamina por si alguien se mareaba. Yo no me he mareado. Yo nada más los tragos que me he tomado que me han mareado, pero de ahí en más no me he mareado nada. Bueno. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Y a lo mejor esperas a que llegues a tu destino y ya luego ver los videos para que digas, ay, en la madre, ¿en dónde yo andaba? Sí, no vaya a ser, porque acuérdate que son 3 días en Noruega y 3 días en Islandia. Esto, eso son territorios peligrosos. Pero más bien te platico lo que me sucedió por acá el primer día que estábamos en el crucero. Qué pena, ¿eh? Penita ajena. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Bueno, amigos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en crucero, pero nada más se las pongo al tanto porque, digo, yo sí soy media delicadita, honestamente. Y aunque el crucero en el que estamos, que es un Norwegian Prima, pues está bastante lindo. Todo el crucero está muy nuevo. Creo que tiene 2 años de viejo. Oh, wow. Pero que sepan que las cabinas, o sea, cabina se le llama al cuarto, ¿no? Son muy chiquitos. Entonces, si usted ya viene con su marido, con su pareja, es muy chiquito. Si usted viene con alguien más, pues es muy chiquito. Pero claro, si usted viene con alguien más, pues es más chiquito. Entonces, imagínese usted, nosotros estamos en un cuartito muy pequeño, que es una camita, uh-huh, y luego hay como un sofacito, y el sofacito se hace camita. Entonces, en la camita chiquita duerme Capri Blue y la mamá. Y en el otro duerme el papá y el Javi, que pues ya no está tan chiquito, va, ya tiene 18 ya años. Grandote, entonces sí. Son 3 adultos y una niña en un cuartito muy pequeño, que tienes que compartirte shower y cuarto y baño y todo eso. O sea, para mí es muy pequeño, pero bueno, así son los cruceros, al menos que tengo una suite o algo mucho más grande. Pero déjame platicarte que el primer día pues llegamos y pues sí, Capri Blue pues se tuvo que acoplar al nuevo horario, a una nueva casa. Ella me pedía desde el primer día, calla, mamá, calla. Ah. Y total de que el primer día a las 10 de la noche me tocan. Ajá. Y yo sí, hello, me dice, ¿todo bien? Y le dije, yo ya en pijama, ¿eh? Sí. Y yo, ¿sí? Dice, es que me están mandando una queja de ruido. Y yo así de, bueno, le digo, pues si ruido es tener una niña de 2 años, pues sí ha habido ruido. La niña es el primer día y se ha acoplado. Y el tipo me volteó a ver así como asustado, como, ay, perdón, disculpe. Bueno, que tenga buena noche, pero todo bien. Le dije, ¿todo bien? Sí. Y ya, no pasó nadie. Y hasta el momento, día 5, nadie me ha molestado. Bien, bien. Pero oye, yo me imagino, niña de 2 años, pues claro que va a hacer ruido, Tommy. No, esta gente son muy expertos en este asunto. Si algún camarote, el camarote de al lado, se queja, seguramente lo que han de haber hecho los movieron a ellos para que no estén jodiendo la marrana, compañera, porque ellos entienden que los pues niños chiquitos... Pues espero que sí. Sí, pero todo bien. Espero que sí, compadre. Pero bueno, todo bien. Regresamos con más. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Bueno, compañeros, la moda de comprar un auto eléctrico, ¿no? ¿Cuándo empezó esa moda? ¿Recuerdan que no, que un auto eléctrico hay que comprarse, hay que ahorrar? ¿Cuándo empezó esa moda de comprar un auto eléctrico? Creo que hace unos 10 años, más o menos, ¿no? Eran así como que medio raros y poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo. No sé, puedo estar equivocado, yo creo unos 10 años, más o menos. ¿Tienes tú, César, Tommy, auto eléctrico? ¿Ya han llegado a comprar? No, yo no tengo. No. Uno de control remoto, pero no cuenta. Bueno, yo creo que también he estado, como muchos de nosotros hemos estado en la... ¿Compramos o no compramos el auto eléctrico? Y consultando en mi caso, pues alguien me dijo, no compres, cómprate un híbrido mejor. Y parece ser que tiene sentido esto, porque los autos eléctricos ya no se están vendiendo, obviamente, como al inicio, ¿no? Los autos usados, los autos eléctricos de segunda mano cuestan menos que los autos de gasolina usados. ¿Qué les parece, compañeros? Por ejemplo, tú compras tu auto eléctrico, pasa 1 año, 2 años y luego lo quieres vender, ¿no? Te van a pagar menos que si fuera un auto de gasolina.
Wow. Fíjate que mi hermano César, mi hermano sí. Hugo, se dedica a poner pisos y hace tile, ¿verdad? Trabaja con pura gente de plata. Alguien le está vendiendo un BMW eléctrico. ¿Y sabes qué palabras utilizó? Le dijo, dame lo que quieras por él. Ay, ay, ay. O sea, ¿cómo? Para que alguien diga eso, Gary, es que realmente sí. No lo quiere. No exacto. Lo quieren, exacto. Exacto, está comprando de segunda mano el precio muy abajo. Hay una de las razones es el asunto de cargarlo, ¿no? Que tienes que cargarlo, no sí. Puedes hacer viajes largos porque tienes que estar cargándolo. No es tan rápido la carga como ponerle gasolina, por ejemplo. Y lo que sí se está funcionando son los híbridos. Los híbridos se están vendiendo mucho y los precios también van a subir un poquito, ¿no? Pero los eléctricos, ay, 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 cuidado con eso. ¿Tu Mercedes es híbrido, César, o no? No, hombre, es de gasolina. Todos mis coches son de gasolina. Es frígido. Frígido, de gasolina, nada más. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Cesarín Muñoz, adelante, mi amor. Cuéntame qué está pasando en el mundo de la farándula. No, bueno, Chiqui Baby, tienes que irte de vacaciones más seguido. La gente lo nota, el público ya me lo dijo, que cuando estás de viaje me hablas con más amor, con más cariño, con más respeto, Tommy Fernández. Pero bueno, oye, comenzamos el día de hoy con Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez, este actor mexicano que nuevamente está en el centro del ojo del huracán, de la polémica, pues por el altercado que tuvo con Paty Cuevas, una reportera, una periodista allá en México, que ya sabemos lo que pasó, le quitó el celular. Fíjate que ahora lo más nuevo que tenemos es información directamente de ella, de Paty Cuevas, quien le aseguró a un medio de comunicación allá en México que a raíz de todo el estrés, maltratos, empujones, gritos y todo lo que sufrió Paty Cuevas por culpa del actor, le ha provocado, Tommy, una parálisis facial e insomnio que la tienen muy mal física y emocionalmente en este momento. Y entonces, como ya hay una, pues digamos, no sé si es una demanda en curso, pero sí hay una situación legal, una denuncia por parte de la reportera. ¿Denuncia? Sí. Sí, claro, contra el actor Eduardo Yáñez. Dicen que todo este parte médico que le viene a favorecer a ella, y bueno, pues la situación se le podría complicar legalmente hablando en México a Eduardo Yáñez, Tomás. O sea, César, eso es muy delicado, por muy simple que parezca. Es muy delicado, César. O sea, lo están... Prácticamente él robó, porque le robó el celular delante de todo el mundo. Exacto. Le está causando ansiedad, estrés, ahora parálisis facial. Eso, insomnio. César, es un crimen. Es un crimen. O sea, por muy chistoso que a muchos les parezca, porque yo he visto medios televisivos, entre comillas, serios, burlándose de la situación. Esto es algo muy delicado, mira, César. Si me permites, yo quiero regresar con dos cosas. Con la respuesta de Eduardo Yáñez, porque ya ha hablado con varios medios de comunicación, pero también la cubana Mirka de Llanos está también en esta polémica, porque la señora se puso a opinar y se puso a defender públicamente a quién crees. Pues al actor, a Eduardo Yáñez. Regresamos con eso. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Y yo sé, César, que estás preguntando qué hacemos a Damarillo de viaje y qué pasó con Desiguales y qué pasó con Siéntese Quien Pueda. Ya se los voy a platicar en otro segmento. ¿Pero por qué no me platicas tú algo más? Bueno, yo estoy muy al pendiente de ti, de Adamari, Chiqui Baby, a través de las redes sociales. Ay, qué lambiscón eres, no, es que me encanta. Ellas siguen conectadas desde Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, el barco. Yo las veo todos los días. Pero Chiqui Baby, tú estás en aquel lado del mundo. Yo estoy en este continente y te sigo contando lo que pasa con el actor. Dímelo de Eduardo Yáñez. Pues ahí voy, Tomás, déjame hablar con Eduardo Yáñez. Fíjate que Eduardo Yáñez dice que está muy arrepentido de lo que pasó con esta reportera en México con Paty Cuevas, y asegura que no hubiera ido a ese evento, y al parecer Eduardo ha tomado la decisión, Tomás, de que ya no va a asistir a eventos públicos, únicamente se va a enfocar en ser actor, en trabajar en las novelas, en las series, los foros, el teatro, el cine, pero no quiere asistir más a eventos públicos porque ya se dio cuenta que cada vez que va, lo único que tiene son problemas con medio mundo. Pues es que no se sabe comportar, el tipo tiene problemas, César, de ira, ya te lo dije, él está mal de la cabeza. Y sí, es mejor que no vaya porque el día menos pensado, César, va a matar a una persona.
Es delicado, no, pero es delicado. ¿Qué pasó, Luis? No, pues los culpables también son los de la prensa, ¿no? Ellos son los que incitan a incomodar. Saben que el actor se enciende rápidamente y por conseguir la nota preguntan y dicen cada tontería. No hay que darle un microfonazo a todos esos reporteros, en realidad, ¿no? Mira, que realmente buscan el escándalo nada más. Bueno, espérame. Yo en cierto modo estoy de acuerdo con Luis porque aquí te lo he dicho 50,000 veces, César. Particularmente sí. En Ciudad de México son muy revoltosos, parecen asaltantes. Fíjate, pero que Eduardo también está mal. Esto que dice Luis Garibay coincide mucho con la periodista cubana Mirka de Llanos, que precisamente en su programa de televisión La Mesa Caliente salió en defensa de Eduardo Yáñez, Mirka, y dijo que eso no es periodismo. Lo que están haciendo en México no es periodismo, es un ataque hacia una figura pública. Y dice que aquí debería de ser al revés, que Eduardo Yáñez, es lo que dice Mirka de Llanos, debería demandar a la reportera porque ella lo golpeó primero con el celular, claro, en varias ocasiones y provocó el enojo del actor. Es lo que dice Mirka. Medio mundo se le está echando encima también a Mirka. Recordemos que no tuvo buena relación con la prensa mexicana cuando fue recientemente. Y bueno, así las cosas en este momento con Eduardo Yáñez. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Mi querido Domi, César Muñoz, desde que llegó me preguntó que, a ver, ¿por qué teníamos vacaciones Adamar y yo juntas y las dos tenemos programa y demás? Ya sabes, la gente chismosa. Metiche. No lo, claro, digo, no lo digo por ti, ¿va? No. Pero bueno, incluso por ahí hubo hasta una publicación que dijo, ¿qué va a pasar con el show de Adamari si ahora Adamari está de vacaciones? Le digo, no sea la gente payasa. Si contamos uno, con dos son tres, ¿no? Claro. Sabemos que en estos tiempos, en Televisa Univisión, pues está pasando la Copa América. Uh-huh. Y la Copa América está sucediendo en los horarios en donde está desiguales y siéntese quien pueda. Y por esa razón, por dos semanas, no estaremos al aire, pero eso no quiere decir que no vamos a regresar. El próximo 8 de julio estaremos de regreso tanto Siéntese Quien Pueda a las 2 de la tarde como Desiguales a las 3 de la tarde por Univisión. Pero el próximo 8 de julio estaremos de regreso. Por eso es que estamos de vacaciones. No, pues qué rico, compañera. O sea, la chamba vuelve normalmente y en vez de estar nada más echados en el sillón viendo Netflix, pues se fueron a dar una paseada, ¿está bien? Está muy bien, Chiqui Baby. Pero la verdad que es algo muy chistoso porque ustedes saben que yo tengo trabajando pues varios años con Adamari en otros proyectos y una de las reglas era que si ella se iba de vacaciones, yo no me podía ir de vacaciones o viceversa. Entonces siempre nos tenemos que turnar y ahora, por esta situación especial de la Copa América, uh-huh, bueno, pues tendremos la gran fortuna de que las dos podemos estar de viajes en el mismo lugar, en el mismo crucero, a la misma hora, aunque cada una pues teniendo nuestras actividades debidas dependiendo del, no, de lo que queramos hacer, pero no es que como que todo el tiempo estemos juntas, pero sí andamos acá de viaje por Norway, por Ireland, por Amsterdam y por Bélgica. Nada más, oye, para los que ahora estaban con la preocupación. Hoy jueves, hay nuevo episodio, ¿verdad? De Ada y Chiqui de Show, porque está uno preocupado, compañera. Oye, sí, y está buenísimo porque yo creo que les va a gustar mucho porque tiene que ver con las preguntas que nos ha hecho el público. E incluso estuvo tan bueno que vamos a tener dos episodios de esto. O sea, preguntas del público y se las vamos a contestar, así que para que estén bien pendientes. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Oye, mi querido Tommy, platiquemos de esta mujer pobrecita que se perdió el funeral de su marido. ¿Cuál fue la razón por la que esta mujer no pudo acudir a su propia pareja a verla ido y decirle adiós? Bueno, fallece el esposo, Chiqui Baby, ya mayor los dos, ¿no? 79 y él tenía 82, me parece. Y entonces ella tenía una cita médica urgente, no se pudo ir con el hijo y un sobrino, se van ellos primero, Chiqui Baby. La señora se iba dos días después. Compra un boleto por internet, se mete a un sitio, hay un teléfono y compra un boleto, uh-huh, Chiqui Baby, le mandan un pase de abordar y ella lo imprime y se va al aeropuerto. Aquí es la cosa interesante, claro. Chiqui Baby, llega al aeropuerto, registra la maleta, pasa con su pase de abordar, seguridad sin problema, pero al momento de entrar al avión y le revisan el boleto, era un boleto falso. Y esta aerolínea dice que esto está pasando con mucha frecuencia, Chiqui Baby. Además, a la señora la convencieron en esta llamada telefónica que por la premura se lo vendieron en $920 y la aerolínea dice que ellos lo tenían ese mismo boleto por $200. Ya investigaron y es una red, compañera, que vende boletos falsos.
lo que recomiendan es que te vayas directamente a la página de la aerolínea, no a terceras personas, Chiqui Baby. Me parece absurdo, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, claro que sí. El show de Chiqui Baby. Aquí te vacunamos contra el aburrimiento y el mal humor. El show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. Bueno, sí, aquí te vacunamos contra el mal humor. Compañeros, ¿cuál es la característica que comparten, que tienen? ¿Cuál es el rasgo que tienen las personas de gran éxito, no? Es interesante que se hagan este tipo de estudios, ¿no? Para por qué estos 30 personas tienen tanto éxito, por qué les va tan bien en el amor, en el dinero. Entonces se ponen a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la razón que... ¿Qué característica comparten estas personas de gran éxito? ¿Qué se imaginan ustedes, compañeros? Yo digo que lo primero que deben tener en común es la disciplina. Claro. Claro, la constancia, la buena energía, la buena actitud, ser positivos. Rodearse de gente que piense igual que ellos también, puede ser. Exacto, otra, señor Garibay. También, por supuesto. Puntos muy importantes lo que están diciendo, puntos muy importantes lo que están mencionando ustedes, pero no es eso exactamente. Un profesor de la Escuela de Negocios, ojo, esto no es cualquier cosa, ¿eh? No es la Escuela de Negocios de Chimbote allá en Perú, no. La Escuela de Negocios de Harvard. Okay. Sí. Analizaron las razones por las que un rasgo ayuda a estas personas a alcanzar su máximo potencial y dijeron la adaptabilidad. La adaptabilidad es el rasgo, sí, adaptarte es el rasgo que caracteriza a las personas de gran éxito, y esto sobre todo está en gran demanda. O sea, las nuevas compañías, las nuevas empresas están buscando, a ver, César, ¿se adapta precisamente para estos cambios que estamos haciendo o siempre se ha quedado allí en el mismo lugar? Tomás, ¿se adapta? ¿Tiene la capacidad de adaptarse o no? ¿Qué les parece eso, compañeros? Interesantísimo. Yo, modestia aparte, Muñoz, yo me adapto muy fácil. Me adapto muy fácil y también me desapego muy fácil. Claro, yo me desapego muy fácil, pero el adaptarme me cuesta un poquito de trabajo, pero termino adaptándome muy bien, a tal grado que luego no me quiero ir o no quiero cambiar de trabajo, por ejemplo. Es que las cosas no siempre salen como uno las planea, Garibay, y la gente que le tiene miedo al cambio, pues le batalla más, ¿no? Sí, cierto. Meditar un poquito. ¿Somos, nos adaptamos o no nos adaptamos nosotros? Tenemos esa característica y si no la tenemos, a trabajar en ello, ¿no? Le tengo una noticia del Perú. Aguánteme, a ver. Por favor. Ay, ¿de Perú? Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Aprovechando que ya estamos en la recta final del mes de junio, para muchos conocido como el mes del orgullo gay, el Perú hizo un gran cambio, Garibay, pero a mí me sorprende en qué categoría estaban las personas que le voy a mencionar. A ver. Esta decisión anunciada hace un par de días ocurre después de fuertes críticas a la medida previa. ¿Qué consideraba, señor Muñoz, señor Garibay, a la gente transgénero como enfermos mentales? Ay, no. Estaban catalogados así. Entonces, bueno, bajo el mandato de esta... Es mujer, ¿verdad? La presidenta del Perú, Luis. No hay que llamarla presidenta. Yo he decidido que decirle ese título a esa persona no se le llama presidente. Es una usurpadora del poder, ¿no? Bueno, la presidenta que comenzó esta iniciativa y han dejado de considerar a las personas transgénero como gente enferma mental. A mí me sorprende que los tenían en esa categoría. Bueno, que no te sorprenda, porque eso ha estado así hasta hace pocos años, ¿no? Que ha habido el cambio y todavía mucha gente piensa que sí, que es un trastorno, ¿no? Hay algunos todavía que consideran que debe seguir siendo tratado de esa manera, aunque ya la mayoría pues ha cambiado su forma de pensar, ¿no? Es cierto, pero están causando muchas cosas controversiales en Perú. Dina Boluarte se llama esa señora. Sí, Miss Rolex le llaman, ¿no? Es una presidenta. No puede ser presidenta una persona como esa. Es una usurpadora, lamentablemente. En el Perú no la quieren, dicho sea de paso. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero creo que los peruanos... ¿Qué opinión le merece? Perdón, señor. Sí. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de ofensas, porque es una ofensa a la comunidad transgénero. Obviamente son seres humanos igual que tú y que yo, inteligentes, positivos, trabajadoras, ellas. Y por cierto, quiero aprovechar a mandarle un saludo a mis amigas, la Jackie, la Salma y la Barbie, transgéneros, que amo y que adoro. La Barbie también es amiga nuestra, Garibay. Sí, la Barbie. No, pero la Barbie, la de Hollywood, la transgénero chica muy conocida que hace shows padrísimos. Ay, de verdad, un beso. No sabe, ¿verdad, Garibay? No sabe, claro, la Barbie, ¿cómo no? El show de Chiqui Baby. Lo
lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Mi querido César Muñoz, ¿ya viste a Day Chiqui de Show? Me imagino que sí, están buenísimas las preguntas que nos hizo el público y ahí estamos respondiendo. Pero dime tú, ¿qué me tienes por ahí en el mundo de la farándula? Oye, ¿tú sabes que yo, Chiqui Baby, soy el fan número uno de Ada y de Chiqui de Show? Esas preguntas picantes que les ha hecho el público el día de hoy están buenísimas, pero yo no voy a comentar nada. Quiero que todo el público se vaya inmediatamente a YouTube y vea el episodio de hoy jueves de Ada y Chiqui de Show. Mejor te comento, Chiqui Baby, desde acá, desde Los Ángeles, pues de Irina Baeva, que le responde a Niurka Marcos después de que Niurka la destrozó, la despedazó. Le dijo de todo con esta con este estreno de Aventurera, en donde Irina, ya sabemos que es la protagonista. Bueno, Irina, muy respetuosa, dijo que en primer lugar no hace caso a las críticas que son destructivas, que ella acepta los comentarios, pero que vienen de gente que le construye, que le deja un buen consejo. Le manda decir a Niurka Marcos que antes de opinar, que ella acepta las opiniones de Niurka y que reconoce la trayectoria y que respeta que fue aventurera, pero que sí la invita a que vaya directamente al teatro, que se siente en primera fila. Fíjate lo que le dijo Irina: Niurka, yo te invito al teatro, que vengas, que te sientes en primera fila, que veas toda la obra completita, no videos, únicamente en las redes sociales, y entonces, cuando salgas de vernos, puedes dar completamente tu opinión, porque te estás basando únicamente en fragmentitos que has visto en las redes sociales y no nos has visto completos. Además, también dicen que conforme se están presentando, Tomás, pues se preparan más para la obra de Aventurera. O sea, lo están haciendo mejor, supuestamente. Bueno. Eso es lo que dice Irina. Ahora, Niurka, yo creo que hizo un papel bien cuando hizo lo de Aventurera, pero Niurka no es la gran actriz. Y Niurka tampoco es la gran cantante, es una vedette, una encueratriz César Muñoz. Bueno, no es la máxima autoridad para decir quién lo hace o no lo hace bien. De los tres, Tomás, con mucho respeto para Luis Garibay, para ti, Tommy Fernández y para el público, el que tiene más autoridad moral, dijeran algunos, de hablar de Aventurera soy yo. Si me permites, al regresar. Sí, yo les voy a hablar de Aventurera. Autoridad moral. Autoridad moral, señor. Sí, pues, autoridad moral. Fue Aventurera en sus años mozos también. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Mi querido César Muñoz, chismosito de corazón, pero lo queremos muchísimo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente comenta? Está buenísimo. Yo estoy bien enterada en las redes sociales en estos días, aunque estoy ausente. Pues justamente lo que más comenta la gente en las redes, tú que estás bien enterada, te habrás dado cuenta que es Aventurera, Irina Baeva, el debut, Olga Briskin, que falta la bugambilia, que es parte importante de Aventurera. Yo les decía aquí a mis compañeros, y te lo vuelvo a repetir, Tomás Fernández y Luis Garibay, con la frente en alto, con mucho respeto, porque acuérdate que yo soy como Irina Baeva. Respeto, ante todo respeto. Yo de aquí de los tres soy el que tiene más autoridad moral para hablar de Aventurera. ¿Por qué? ¿Quién te la dio? Carmen Salinas. En vida me la dio Carmen Salinas. Bueno. Ajá, yo era consentido de Carmen Salinas en México, en Aguascalientes y aquí en Los Ángeles. Yo vi Aventurera con todas las aventureras en su momento. La vi más de 20 veces. Yo tengo fotografías bailando en el escenario con Sabine Moussier, con Edith González y con Carmen Salinas. Ahora, tú fuiste bugambilia en la zona, ¿no? No, yo no fui bugambilia. Podría haber sido, pero no me llegaban al precio, ¿verdad? Ok. Pero te voy a decir una cosa. Las mejores aventureras, y te lo digo sin temor a equivocarme, las tres mejores aventureras y que sí pueden hablar el día de hoy de Irina Baeva y de lo que están presentando son Itati Cantoral, Edith González y Niurka Marcos, señor. Niurka Marcos. Por eso yo a Niurka lo que diga lo respeto, lo que diga de aventurera, porque la señora fue una de las mejores aventureras. Es una vedette. Sí baila, sí actúa y sí canta en Aventurera. Yo la vi. Señor, le hago un par de preguntas, ya que usted es la voz autorizada. Okay. ¿Usted sabe de dónde viene realmente la obra Aventurera, correcto? Sí, por supuesto. No, ¿De dónde? Mira, Tomás, no me voy a poner a clases de historia en este momento. No, bueno, de verdad, pues para que nos ilustre. Porque el señor aquí de la autoridad moral no sabe que eres una obra de 1950 del señor Nino Sevilla. Por fue cuando de una película, no sabía, una película, claro.
Fue la original. Y no Sevilla. Fue la aventurera original, Tomás. Oye, ay, te estás pasando tú conmigo, ¿eh? Tú eres como Niurka con Irina. Estás escuchando el show de De Costa a Costa, Chiqui Baby Show. Bueno, imagínate tú que eres, vamos a decir, un hombre, un varón, ¿no? Que te llevan al hospital porque tienen que hacerte un tratamiento, ¿verdad? Estás en el hospital, te aplican anestesia completa, sí, completa anestesia para no permanecer sin tu sentido, sin conciencia durante unas horas. Y luego despiertas. ¿Cuándo despiertas luego de la operación? De lo varoncito que eras. Te despiertas y eres una mujer. Ay, no. No. ¿Cómo? A ver, espérame. Yo me voy a un hospital, me duermen. Eres varón. Soy varón. Guapo como yo solo. Sí. Y me despierto. Y ya soy una doña de barrio. Te operaron para convertirte en una mujer. Espérate, pero esto sin mi consentimiento, Garibay. Sin tu consentimiento. No. Bueno, te voy a dar detalles, ¿no? El hospital dice que hay una grabación porque el joven al despertarse, ¿qué pasó aquí? Soy una mujer, un escándalo, ya te imaginas, pero ¿por qué me han hecho esto? Yo no soy, ¿no? Empezó el alboroto y todo lo demás. Y el hospital ha dicho una cosa muy importante, que tiene pruebas de que él necesitaba o quería, había solicitado la operación. Les voy a dar un poquito más de detalles, pero ¿te imaginas a ti, César, también que te sucede esta situación? No, me imaginé a Tommy. Ayer fui Tomás, hoy soy Lucía. ¿Sí? Sí. No, imagínate, para que encuentres zapatos del 11, yo de mujer, Garibay, imagínate. Al regresar vamos a platicar de unos detalles. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo pasó esta situación? Un hombre, lo operan varoncito primero y sale como mujer. El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Estamos en un mundo de locos. Un joven de 20 años se fue al hospital, ¿no? Llevado por unos amigos porque tenía una afección. Lo operan y cuando termina la operación, luego de anestesiarlo, era una mujer, despertó como mujer. ¿Cómo sucedió esto? El joven se quejó, el hospital dice, tenemos una prueba, aquí tenemos una grabación donde usted nos habla de que sí quiere convertirse en mujer. ¿Qué había pasado? Este tipo, este joven dice que tenía alguien que lo acosaba, otro varón que lo acosaba y que lo había amenazado, lo había amenazado que si no te vas a operar, si no te haces esto, yo voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, y bajo esa amenaza fue que él, un poquito drogado también, llegó a este hospital. Lo operaron y ahora le ha dicho supuestamente este personaje que lo ha amenazado, a quien ya el joven lo ha denunciado, que no está dispuesto a vivir con ella, con ella que es ahora una mujer, ¿no? Pero la policía anda buscando a este tipo supuestamente que lo amenazó, ¿no? Y oye, no, pero qué fuerte. Pero ahí, no, ¿qué haces? Esa situación, César, ya no es lo que te iba reversible. O sea, no, y además uno por la familia, uno hace cualquier cosa, Tomás Fernández, de verdad. O sea, yo por defender y proteger a mis hermanas, a mis sobrinos, a mi mamá, a mis perrijos, bueno, me queda uno, perrijo Bastián, uno hace hasta lo que no te puedas imaginar, Tommy. Oye, de verdad. Para darle un poquito de twist a la nota, si yo, por ejemplo, señor Muñoz, me hubiera pasado eso, ¿cómo qué nombre de mujer me pondría a mí? Verónica, no sé por qué, te me veniste a la mente como Verónica, y no la caso. ¿Y a Luis qué nombre le pondría de mujer? Ay, a Luis, Laura muy peruana, la señorita Laura. Peruana. Rubia. Le pinto el pelo. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Yo por eso te insisto, Chiqui Baby, que el ejercicio no siempre es bueno. Cuando salgo a fumar y hacemos el programa, dice, Tommy, ya deja el cigarro, haz más ejercicio. El ejercicio puede matar, Chiqui claro. Baby. Claro. Resulta que una mujer estaba haciendo ejercicio en un gimnasio. Y seguramente tú has visto estos videos donde la gente luego se tropieza o se enreda o se atora en estas máquinas de banda donde tú vas corriendo o caminando, ¿no? Bueno, esta mujer oriental, Chiqui Baby, estaba corriendo en esta máquina de banda, pierde el control y sale disparada. Esta maquinita nada más estaba a 60 centímetros de una ventana. Se va a la ventana, Chiqui Baby, la rompe y se cae de un tercer piso y se mata. ¡No!
Oye, tú te levantas muy a gusto a hacer ejercicio y en un pequeño descuido ya estás muerto en 2 minutos, Simoniris. Qué mala onda, pero bueno, hay accidentes por accidentes, ¿no? Yo siento que la vida es así, por eso hay que disfrutarla cada instante, porque hay cosas que pues están fuera de nuestro control, ¿no? Honestamente, ¿quién iba a pensar que esta mujer iba a perder el control de la banda e iba a caer, después de la ventana? O sea, eso está, es mala suerte. Pero ya dejando el cotorreo de lado, Chiqui Baby, hay gente experta que dice que el gimnasio es muy negligente, o sea, porque la máquina, cuando está en un tercer piso, para prevenir eso, no se ponen tan cerca de la ventana, se ponen en la dirección opuesta a la ventana. Estaba nada más a 60 centímetros, Chiqui Baby. Una negligencia por parte del gimnasio, pero bueno. Al regresar, les decimos qué opinan los economistas sobre si Donald Trump ganará las elecciones o no. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Oye, mi querido Tommy, varios economistas ganadores de premios Nobel han lanzado una advertencia, porque mucha gente, cuando tú dices, oye, voy a votar por alguien más que no es Biden, que es nuestro actual presidente, voy a votar por Donald Trump porque seguro la economía estará mejor. ¿Qué es lo que dicen economistas de gran renombre en caso de que Donald Trump ganara las elecciones? Bueno, Chiqui Baby, un grupo de 16 economistas, y no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, compañera, son gente que ha ganado premio Nobel, gente muy educada, compañera, dicen que sería lo peor que le pudiera pasar particularmente a Estados Unidos, porque la inflación se iría a las nubes. Si ya estamos pasándola mal, y mucha gente, es lo que más le reclama al presidente Biden, Chiqui Baby, la economía, la inflación, bla, 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 compañera. Dicen expertos en la materia, Chiqui, de que se pondría peor con Donald Trump, con su idea de gobierno. ¿Tú qué piensas? Pues yo no sé. Hay mucha gente de dinero que dice que Donald Trump va a ayudar, que con la inflación, que con los impuestos y demás, incluso gente de mucho dinero que lo sigue. Yo pienso que no es la mejor opción. A mí el hecho de tener a un criminal como presidente nuevamente me da mucha pena. Me da mucha tristeza alguien que hable tan despectivo de muchos sectores de la sociedad. Y yo sí siento que podría ser peor. Yo siento que peor de lo que estamos aquí, porque yo no pienso, Tommy, que depende de una sola persona la economía del país. Depende de todos nosotros, de toda una sociedad y de muchos factores que no tienen que ver con el que tiene riendas de este país. Siento yo. Totalmente de acuerdo, Chiqui Baby. Y ya que mencionabas, obviamente aquí no es mala onda ni quererle cambiar la idea a nadie, ¿no? Usted salga a votar y vote por quien usted le plazca. Pero sí me parece a mí muy absurdo, Chiqui Baby, ahora que decías la palabra criminal. Una persona que ha sido encontrado culpable de una felonía, escucha, no puede votar. Claro. No tiene derecho a votar, pero sí puede correr para presidente. Está medio rara la cosa ahí, ¿no? Qué pena, sí. Qué pena. Pero bueno, oigan, más adelante les voy a platicar si conviene o no subirse un crucero. ¿Vale la pena? ¿Es económico? Le cuento más adelante. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Cesarín Muñoz, adelante, mi amor, con el mundo de la farándula. Cuéntame qué está pasando. Oye, yo insisto, escucho muy feliz y muy contenta, muy relajada a Chiqui Baby, la patrona, la jefa, la dueña de este circo. Yo te voy a decir una cosa, Chiqui Baby, y por favor, Tomás Fernández, hazle llegar este audio a la jefa hasta el barco ese donde anda trepada, allá en Noruega, porque le quiero poner de ejemplo a un jefesazo espectacular, un jefe que todos quisiéramos tener, un patrón como él, Edwin Cass, del Grupo Firme. Fíjate que estaba en Miami de promoción y atendiendo cosas de negocios junto con todo su equipo de trabajo, el Grupo Firme, cuando de pronto, un día en la noche, haz de cuenta tú, el lunes en la noche, se fueron a cenar, se toman sus copitas, y Edwin Cass, ya antes de irse a dormir, les dice: mañana a las 12 del día, todo el que esté en el lobby del hotel puntualito a las 12 del día, se va a subir conmigo a la camioneta y me los voy a llevar a una de las tiendas más caras de Miami y les voy a comprar a cada uno de ellos un regalito, el que quiera, el regalito que quiera dentro de esa tienda. Oye, Tomás, bueno, al día siguiente, a las 11:40 de la mañana, Edwin Cass, muy puntual, en el lobby del hotel, con el chofer, con la camioneta, bajan todos los integrantes del Grupo Firme, se los lleva a un mall muy conocido, muy costoso, los mete a la tienda Louis Vuitton,
lo dije bien, ¿verdad? Louis Vuitton. Sí, así, y okay. A cada uno le compra lo que quiere de regalo. Dicen que se gastó Edwin Cass del Grupo Firme más de $100,000 en regalos para su equipo de trabajo. Y yo quiero que la patrona Chiqui Baby, ahora que regrese de estas vacaciones, que la escuchamos tan contenta, oye, quisiera algo similar con nosotros. Somos tres piojos en este programa, tres. Oye, no es mala idea, Garibay, que nos llevara un regalito así. Vayan al mall conmigo y compren lo que quieran. Estaría chido, ¿no? Luis. Claro, pero son $100,000. ¿Sería cuánto? ¿33,000 para cada uno? No. Acá, bueno, es que también allá son 20 y tantos empleados de Edwin Cass. Fueron $100,000. Acá somos tres. ¿Qué te parece? $10,000 entre yo los tres. Con de $3,000. Bueno, 15, ¿sí? Ni tú ni yo. 15. Cinco y cinco. Oye, eso estaría perfecto, Chiqui. Chiqui Baby, por ven, favor. Ven. Te abrazo, Muñoz. Ven. Último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Y el chisme está que vuela, mi amor, en estos últimos días. Hoy está pasando muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que más se comenta? Pues fíjate que sigue comentándose bastante lo de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Te cuento, Chiqui Baby, y les cuento a Tommy Fernández, Luis Garibay, ¿qué han hecho este par de tortolitos enamorados, acaramelados, apasionados en las últimas horas, allá en París, en la Ciudad del Amor? Que fíjate que tenemos información de primera mano, de muy buena fuente, que los últimos tres días, lo único que han hecho Cristian Nodal y Ángel Aguilar son sexo. comer, estar encerrados en la suite casi 20 horas, o sea, de 24 horas que tiene el día, 4 horas se les ve pues que comiendo, que saliendo un poquito, pero 18, 20 horas encerrados en la suite como buenos jóvenes, como recién casados, que según dicen las fuentes, que ya se casaron y todo esto. Pero eso sí, la gente que los ha visto, sobre todo en los restaurantes donde están comiendo o cenando, dicen que los ven enamoradísimos, de verdad, contentos, felices. Bueno, que Ángela Aguilar está flotando todo el tiempo de lo enamorada que está. No, y se lo creo. O sea, no sé cómo decir de forma tan fina, Garibay, que se la pasan echando pata, ¿verdad? Pues pero sí. Está muy bien. Pero este enamoramiento a todo el mundo le pasa a los primeros meses, Luis. Claro, bueno. El enamoramiento dura unos cuantos mesecitos, en algunos casos 4, 6, un año, ya un año y medio, bueno, pero se acaba el enamoramiento. Fíjate. Y de ahí empieza. Ajá. Y ahí va a empezar. Qué triste lo de ustedes, su caso. Yo te voy a decir una cosa, mi ejemplo personal, a mí el enamoramiento, y lo tengo bien comprobado, me dura 5 años la pasión, el enamoramiento. Yo los primeros 5 años, todos los días, dijera Tommy Fernández, quiero estar echando pata, y quiero estar muy a gusto, y quiero estar muy relajado. Y te la creo, pero no siempre es de los dos lados. Estás en un lapsus brutus. Recordemos, César, que en aquella relación, cuando tú llegaste aquí a Estados Unidos con el corazón deshecho, sí, y te robaron casa, te robaron terreno, ay, te robaron no es carro. Cierto. Es porque estabas bien. No. Estabas pero bien ya, enamorado. Ya tenía 8 años con esa pareja, Tomás. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable, entretenido. El show de Tu Chiqui Baby. El show de Tu Chiqui Baby. Oye, mucha gente está preguntándome por las redes sociales de que cómo es viajar en un crucero y si lo recomiendo o no lo recomiendo. Y es que depende, ¿verdad? Número uno, depende qué crucero elijas y demás, pero sí tienen sus ventajas y desventajas. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿es económico? Pues fíjate que a grandes rasgos, Tommy, cuando alguien te dice, pues obviamente después de la pandemia los cruceros se pusieron más económicos. Pero entonces, por ejemplo, los pros es que efectivamente pues sí te puedes salir entre comillas económico, ¿no? Ok. Porque por persona, por semana, digamos, yo vengo en un crucero de 10 días, pero por semana pues a lo mejor te puede salir bastante económico por día. Pero por ejemplo, en el crucero en donde yo estoy se supone que todo venía incluido, ¿va? Sí. Y cosas tan básicas como el agua potable, o sea, el agua de botella, no incluye. Por ejemplo, el Starbucks tampoco incluye. El café normal del crucero sí te incluye, pero el café es muy malo. Entonces terminas comprando un café americano, y un café americano a bordo de un crucero pues te salen $4. Ahora la comida también, la comida que te incluye es de medio pelo, o sea, no está mala la comida, está bastante decente. Pero si tú quieres comer bien, o sea, es muy...
digamos, sangrón en cuanto a la comida, pues sí tienes que terminar comprando comida de un restaurante fino. Entonces, al final del día, si tú quieres un crucero de un nivel, de cierto nivel, te va a salir mucho más caro que si viajaras a cualquier otro lado y te compraras todo que no fuera all inclusive, pues. A ver. Entonces, siento que tiene sus beneficios, pero también no tiene sus beneficios. Te hago una pregunta porque yo jamás he viajado en un barco y digo, para uno saber, si yo, por ejemplo, quisiera meter una botella de lo que yo tomo en mi maleta, ¿me dejan, Chiqui Baby? Al regresar te cuento. Ah, bueno. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Bueno, te voy a decir algo que no debería de decir, pero lo voy a decir aquí, porque me hacías una pregunta, que los cruceros tienen sus beneficios, ¿no? O sea, la verdad que si te ajustas a todo lo que está incluido, no hay problema. Pero si entonces, por ejemplo, eres tú más sangroncito que yo, por ejemplo, para mí, yo no podré desayunar, pero mi café necesita estar bueno. Uh-huh. Y entonces el Starbucks, pues te sale casi $5 aquí. Sí. Que lo podrías haber incluido, pero yo no estoy en ese en esa tarifa, pues. Estaba como en la tarifa del medio. Okay. Y dije, ay, yo no tengo que... Bueno, entonces como que sí te puede salir carito si quieres ciertas cosas especiales. Te cobran, por ejemplo, un jugo, si quieres un jugo natural de naranja y de zanahoria, te cobran $5. No está incluido. Entonces te dan un jugo más chafa. Entonces sí siento que es como el all inclusive, siempre creo que va a tener sus restricciones. Ahora tú me preguntabas sobre el vino, Tommy, que si tú quisieras traer un vino en la maleta. El vino o, por ejemplo, digamos el café, Chiqui Baby, igual, si tú llevas tu café soluble que te gusta, por ejemplo, lo puedes meter en la maleta o una botella de champaña en la maleta para echarte tu traguito cuando se te antoje, ¿te dejan? Se supone que no. El café creo que lo podrías traer, ¿no? Pero el vino no. Y yo te voy a decir que yo creo que cometí un delito porque en la parte que me quedé antes de subir al barco era en Londres y nos regalaron una botella en el hotel. Y la verdad no nos la tomamos. Entonces pues yo la metí en la maleta de la niña y no me la quitaron. Pero que yo sepa que si te cachan con una botella o te la quitan o te cobran el descorche. Entonces se supone que no está incluido porque obviamente forma parte de su negocio. Claro, ¿no? Claro. Y todo lo que está a bordo del crucero es costoso. Entonces, pues es como todo, ¿no? Una cosa o por otra. Por ejemplo, el spa, todo eso te cobran extra. Y es parte del negocio del crucero. Todo te lo hacen a precios más chiquitos, pero cuando ya te subes al barco, pues ya estando arriba, pues ya terminas gastando de más. ¿Estás de acuerdo? No, y aparte, ni modo que te enojas y te digas, ya me voy. Pues, ¿para dónde te vas, Chiqui Baby? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Pues no te vas. Pero es una experiencia muy bonita. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Patrona, fíjese que desde que vi esta nota... Dije, cuando Chiqui Baby se entere le va a brincar. Y bueno, a ver, ya sé de qué, a ver, cuéntame. Hay opiniones divididas. Yo te digo, desde ahora estoy en contra de esta ley, pero en Italia, Chiqui Baby, están exigiendo endurecer, escucha, hasta 10 años de prisión a aquellas personas que contraten a alguien para un vientre de alquiler. Independientemente si esta rentada de alquiler y el nacimiento del bebé ha sido fuera de Italia. Supongamos, Chiqui Baby, que una pareja que no puede tener bebés, ¿verdad? En Italia, decide irse un tiempo, digamos, a Estados Unidos y rentan un vientre de alquiler. El bebé nace en Estados Unidos, se devuelven a Italia y el gobierno de Italia se da cuenta, Chiqui Baby, irían presos hasta 10 años. Ay, me parece muy excesivo, me parece muy, muy excesivo y me extraña que Italia, siendo un país europeo, que tenga estas ideologías. Sé que de repente hay mucho cristianismo, mucho catolicismo y que, bueno, hay mucha gente que esté en contra de esto, pero, oye, hay muchas parejas que si pueden comprobar que no pueden tener un vientre, o sea, no pueden tener hijos biológicamente y que utilicen un vientre de alquiler por esto, ¿por qué no darles esa oportunidad? O sea, ¿qué es lo que dicen y por qué están en contra de esto? O sea, hoy en día, compañera, está prohibido el vientre de alquiler en Italia, pero lo que están pidiendo es que quien lo haga, independientemente si es dentro del país o fuera, los metan 10 años a prisión. La razón es una persona que está empujando esto fuertemente, dice que es una barbaridad y una cosa inhumana.
pero ya meterlos al bote por algo que ellos están buscando convertirse en padres, me parece irreal, y más en esta época. Claro. Absoluto, obsoleto, no sé cómo identificarlo. Me parece mal. Yo no estoy de acuerdo. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Eso, mi querido César Muñoz, ¿qué me cuentas, corazoncito? Adelante con ese reporte. Te cuento que llegó guapísima, bellísima, esplendorosa, porque de verdad yo quiero tanto a Belinda, Tomás, de verdad. La emperatriz de la belleza, Belinda, es una emperatriz de la belleza. Llegó a la ciudad de Los Ángeles muy bien acompañada de su papá, don Ignacio Peregrín, don Nacho. Y fíjate que allí estaban amigos como Nelsy Carrillo. Tú sabes que Nelsy Carrillo es una gran paparazzo, reportera, periodista, aquí en Los Ángeles. Buena para comer, buena para comer. Y buena para informar también, señor. Sí. También es buena para informar. Así como la ves de buena para comer, es buena para reportar los espectáculos y las noticias y todos los que llegan al aeropuerto de Los Ángeles. Justamente Nelsy Carrillo, que conoce, Belinda conoce muy bien a Nelsy Carrillo, bueno, se le pone enfrente Nelsy con su cámara y le empieza a hacer preguntas sobre el tema de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Belinda, toda una dama, de verdad, toda una señorita, toda una persona que sabe cómo lidiar con los medios de comunicación, dijo: yo no opino de los demás, yo no hablo de mis compañeros artistas, no me meto en chismes. Yo lo único que te puedo decir es que en este momento estamos en primer lugar con la bioserie de Paco Stanley. Mi música con Natanael Cano está pegando por donde quiera. Vengo a trabajar a Los Ángeles, vengo con mi papá, vamos a ir a Disney. O sea, Belinda, muy educada para hablar y sin meterse en problemas de chismes y temas mediáticos que tienen que ver con Nodal y Ángel Aguilar. Ojalá le aprendieran a Belinda todas las figuras del espectáculo, Tomás. Pues te lo digo con sinceridad. Inteligente, porque si dice algo de más, me la hacen pedazo, ¿no? Ya hubo otro romance antes de Nodal y Belinda, que fue mi Cazú, que yo soy Team Cazú, lo recalco. Y qué bueno que no se meta en ese asunto, César. Pues es la marcha de broncas de gratis. Yo ya aprendí. Yo amo a Belinda, yo amo a Angelita Aguilar, porque también sería hipócrita si no te digo que la amo. Desde chiquita yo la sigo, Angelita Aguilar. Y bueno, pues a Cazú la respeto, es la verdad, la respeto. Tú eres como la cuñada incómoda, me caes tan gordo. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Y llega con todo, mi querido César Muñoz. ¿Qué me cuentas, corazoncito? Antes de contarte, quiero invitar a todo el público a que me siga en las redes sociales. Estoy en Instagram, como César Muñoz Radio. Munoz lleva Z, César Munoz Radio en Instagram. Ahí me pueden encontrar, me pueden seguir. Tommy Fernández, ¿cómo te encuentran a ti? Tommy-Fernández, Tommy es con doble M y con Y. Tommy-Fernández en Instagram. Y al peruano que fue a tenernos un sanguchito lo encuentra como Historias de Gala en todas las plataformas. Cuénteme, Muñoz. Sí, te cuento de la esposa de Luis Fonsi, Águeda López. Oye, guapísima, triunfando como modelo en las pasarelas de París. Y el cantante le envió un amoroso mensaje a través de las redes sociales, que no nos cabe duda que Luis Fonsi encontró a su media naranja, a su medio zapato, al amor de su vida, que es Águeda. Le pone lo siguiente en Instagram: eres una diosa, Águeda López. Algún día entenderás lo orgulloso que estoy de ti y lo mucho que te amo. Sigue triunfando. Le puso Luis Fonsi a Águeda López. Y yo vi las imágenes de Águeda en estas pasarelas en París, en estos desfiles de moda. No, de verdad, es una diosa, está preciosa, Tomás, es una top model, definitivamente. Águeda López, yo no la conozco, perdóname mi ignorancia, búscala. De verdad. No, mira, lástima que ya no tenemos tiempo en el segmento para que te pongas, porque tú eres muy lento con esto de las redes sociales. No, tecnología. Yo soy una bala, señor Muñoz. Pero es que tengo 10 segundos para que la encuentres, no creo que la encuentres. Ah, entonces, ya la encontré. Pero es guapísima, vela, qué guapa, qué chula. No, sí, ya la engüerí. Oh, no, sí, muy guapa, muy guapa. Claro. ¿Sabes qué le da un aire a la Panini? Porque la Panini, a pesar de que todo el mundo la odia, eso no le quita lo hermosa, ¿eh? No, Panini es muy guapa. Le da un aire a la Panini, mira, fíjate. Sí. Oye, pero Águeda tiene más clase, más elegancia. Sí, claro, por supuesto. Bueno. No, sí, ¿cómo no? Tomás, no oye. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby.
cosas que a nadie le importa. En esta ocasión haremos cosas que a nadie le importa, versión Chiqui Baby fuera de casa. Cosas que a nadie le importa. Oye, Chiqui Baby, aprovechando que andes fuera de casa, te voy a contar cosas que a nadie le importa para que pongas mucha atención. Ya nos contaste que andas en diferentes sitios, ¿no? ¿Sabías tú, Chiqui Baby, que hay al menos 6 personas en el mundo que son idénticas a ti? Y existe 9% de probabilidades en tu vida que te las encuentres. ¿Por qué te digo esto? Porque para que pongas mucha atención, ya que tú eres de orígenes griegos, Chiqui Baby, hay 6 personas en el mundo que son idénticas a ti. En más cosas que a nadie le importa, Chiqui Baby, ¿tú cómo te la llevas con los ratones? ¿Te dan miedo? ¿Te dan asquito? ¿Cómo te la llevas con los ratones, Chiqui Baby? Miren, los ratones me dan un poquito de asquito, así como que mucho miedo no, le tengo más fobia a otras cosas como las serpientes. Yo les pongo trampa, Chiqui Baby, yo los mato, pero cuidadito si te ocurra hacer eso en el estado de Ohio, porque yo no sabía, están prohibidas las trampas, está prohibido todo. Es más, si te descubren en el estado de Ohio que matas un ratón, vas al bote, Chiqui Baby. Yo no sabía eso, imagínate. Exactamente. Y por último. En Ohio, si matas un ratón, porque yo el otro día matamos a una serpiente en la casa. Sí, bueno, siempre y cuando no esté prohibido, Chiqui Baby, no hay pedido ni elegido. Pero en el estado de Ohio, si matas un ratón, puedes ir hasta al bote. Está prohibido. ¡Wow! No, pues qué heavy. ¡Qué heavy! Cosas que a nadie le importa. ¡Vámonos, patrona! Vámonos, mañana regresamos con mucho más. Gracias por estar conmigo desde mis vacaciones, por supuesto, acá. ¿En dónde ando? En el Mar Norte. En el North Sea. Estoy norteado en el mar. Métete, TikTok, para que veas. Métete, para que veas. El show de Chiqui Baby. Escúchanos aquí mismito, en tu estación favorita, de lunes a viernes a la misma hora. El show de tu Chiqui Baby ha terminado. Pero regresamos. El show de tu Chiqui Baby. Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC. NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.